noches, amigos. Esta es una transmisión especial de Día E. Nos encontramos hoy domingo 17 de diciembre en el patio de honor de Palacio de Gobierno, donde en breves minutos el presidente Pedro Pablo Kuczynski sostendrá una rueda de prensa con 5 periodistas de distintos medios televisivos y radiales, quienes realizarán una serie de preguntas e interrogantes al mandatario luego de esta crisis política que ha sacudido al país en esta semana realmente agónica. El formato de la dinámica de esta rueda de prensa va a consistir en que cada periodista va a tener aproximadamente 8 minutos para formular las preguntas que crea conveniente. Va a poder tener también la oportunidad de hacer una réplica y luego irán sucediéndose uno tras otro hasta terminar pues con todos los participantes. Hay un moderador también y esta transmisión está realizada en un pool televisivo que tiene también como moderador al periodista Eduardo Guzmán del Canal del Estado. Vamos de inmediato en estos momentos a repasar juntos cuál ha sido la cronología que nos ha llevado a esta situación política que ya tiene ribetes de terremoto, de catástrofe, no solo en el país sino también en el extranjero, donde analistas pues señalan que las condiciones democráticas del país podrían estar en juego. Lorena Ormeño, nuestra compañera, ha realizado esta semana un seguimiento a todo lo que ha sido el debate en el Congreso de la República, donde se aprobó con 93 votos a favor y 17 en contra la moción de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Aquí su reportaje. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, aunque sea por única vez en su vida, no piense en él y en sus negocios y piense en el Perú y presente su renuncia. Que su permanencia en el máximo cargo de la nación es insostenible a raíz de las pruebas concretas de actos de corrupción que el día de ayer la Comisión Lava Jato le ha mostrado al Perú. Aquí lo que el pueblo peruano exige es que el presidente renuncie. Miércoles 13 de diciembre, Congreso de la República. La angustia recorría cada pasillo del Parlamento. Aquí en el Parlamento ya se tomó una decisión, estamos frente a la crónica de una vacancia anunciada y aquí parece que solamente es un formalismo de escuchar, pero en el fondo la decisión es inmodificable. Era la onda expansiva de una información bomba. Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, había mostrado documentos con presuntos pagos de Odebrecht al presidente de la República por casi 5 millones de dólares. La respuesta es una larga lista para diferentes servicios con diferentes instrumentos de pago por First Capital desde el año 2008 hasta el año 2012 y para la empresa Westfield desde el año 2004 hasta el año 2007 por un total de $782,207 americanos. Y así, un año, 4 meses y 15 días después de asumir la presidencia, el recreo se acabó, pero para PPK. ¡Viva el Perú! Para garantizar que este gobierno termine su mandato hasta el 2021, que renuncie para que pueda un vicepresidente suyo asumir las riendas del país. Primero veamos si es que el presidente de la República tiene las agallas suficientes como para asumir su responsabilidad, la responsabilidad de sus mentiras, de haberle mentido al país. Veamos si efectivamente el presidente de la República tiene las agallas para renunciar. Y es que durante meses Pedro Pablo Kuczynski había negado cualquier vínculo con la cuestionada empresa brasileña. Pero este miércoles, Mario Cruz, representante de Odebrecht en Perú, envió estos documentos a la Comisión Lava Jato del Congreso que consignan pagos a Westfield Capital y First Capital, dos empresas ligadas al jefe de Estado y su socio Gustavo Sepúlveda. Las fechas de los negocios entre esas empresas y Odebrecht coincidían con el tiempo en que PPK era premier y ministro de Economía de Alejandro Toledo. Esa misma tarde, el mandatario habló. He trabajado durante 57 años de mi vida. En toda mi trayectoria como funcionario público, jamás he favorecido a empresa alguna. Creo necesario informarles
de que he decidido reunirme con la comisión. Jueves 14 de diciembre, 10 a.m. La suerte del presidente ya estaba echada. Solo los oficialistas parecían dispuestos a escuchar los descargos del mandatario, pues la aplanadora fujimorista, la misma que intentó evitar un allanamiento a dos locales de Fuerza Popular en investigaciones también por Odebrecht, se unió a Frente Amplio para impulsar la vacancia del jefe de Estado por incapacidad moral permanente. Al coche se subió el APRA. Le hemos dado hasta el día de hoy para que renuncie. Si es que no renuncia, ya será su responsabilidad de los actos constitucionales que nosotros vamos a poner en marcha. Pero le están dando un plazo de 24 horas a un presidente legítimamente elegido también. Son 24 horas que le dan. Nadie le está dando un plazo de 24 horas. Lo que hemos dicho es... No, 24 horas solamente lo has dicho tú. Yo he manifestado... Durante el día de hoy. Yo he manifestado que en junta de portavoces hemos acordado que el presidente el día de hoy salga en conferencia de prensa a manifestar su renuncia, eso es lo que manifestaron. Si no renuncia el día de hoy, vamos a tomar las acciones que la Constitución brinda al Congreso de la República. Que me diga la vacancia. Usted lo sabrá en su momento. Bueno, se retira Héctor Becerril. Jueves 11 de la noche, Palacio de Gobierno. Tras idas y venidas de los ministros, el presidente apareció desencajado en un mensaje grabado a la nación. Estoy aquí para dar la cara. Han presentado reportes de la empresa Odebrecht de supuestos pagos por servicios que yo habría prestado a favor de dicha empresa. Eso es falso. No nos dejemos confundir. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. De todos los depósitos de estas dos páginas, de los supuestos 4 millones de dólares que habría recibido, salvo por esta factura, no hay ninguno absolutamente que sea para mí. La corrupción sistémica pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático. No renunció. Sin embargo, ni su anuncio de levantar su secreto bancario logró quitar las sospechas de por qué las fechas de pago de las asesorías coincidían con sus cargos públicos. Viernes 15, 10 de la mañana. No ha convencido, ha mostrado muy rápidamente los papeles, ni siquiera han ponchado, ¿no? Puesto en una gigantografía, digamos, algo de los documentos para que la gente vea y vean bien los datos. Entonces no ha desvirtuado las acusaciones. En su desesperación por mantenerse en el poder, el presidente ha optado por cínicamente mentirle al país. Tesis de decir, mi empresa manejada por otro, yo no sé nada, esa tesis no funciona, porque si no, entonces el presidente demostraría que no está capacitado para ser presidente. Si su propia empresa, él no sabe lo que pasa, entonces ¿cómo el país puede manejar el país una persona así? Decir que su empresa contrató con Odebrecht, ojo, empresa que no tiene cientos de accionistas, empresa que tiene un solo propietario, que es el señor Pedro Pablo Kuczynski, y que él no sabía de esto, que la plata se la llevaba su amigo chileno Sepúlveda, y él no sabía de esto. Entonces, no, tontos no somos. Bien, amigos, continuamos aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno, donde también se realiza de manera paralela una situación distinta, una festividad. Los fieles católicos simpatizantes del Papa Francisco realizan una actividad bastante animosa, bastante fervorosa, que calienta la visita papal para el próximo año, mientras nosotros esperamos que se inicie esta rueda de prensa. La aprobación de Francisco va en subida, mientras que la de Pedro Pablo Kuczynski parece ir en picada según los últimos datos de una encuesta realizada en estos días. 18% que registra el presidente Kuczynski de aprobación, es el índice más bajo producido durante toda su gestión. Hay un dato adicional, que el 57% de los peruanos
considera que el presidente Kuczynski debería pues dejar la presidencia y solo un 41% señala pues que el mandatario debería continuar en el cargo. El jueves 21, como lo ha indicado ya el reportaje de Lorena Ormeño y como todos sabemos, se va a debatir en el Congreso esta moción de la vacancia por incapacidad moral. Estamos ya casi listos para que se realice al interior de Palacio de Gobierno esta rueda de prensa donde 5 periodistas están listos y ahí está nuestra compañera Pamela Vértiz. Adelante, Pamela. Porque el tiempo sea cumplido dentro del diseño de este programa. El orden de cada intervención ha sido previamente determinado mediante sorteo y este es tal cual los he ido presentando. El audio, esto es muy importante también, podrá ser escuchado en su televisor en el idioma quechua, accionando el botón ZAP de su televisor y también puede ser seguido por radio a través de la frecuencia 103.9 en FM de Radio Nacional y por sus frecuencias en AM. Dándole la bienvenida a Palacio de Gobierno, a mis colegas periodistas, saludo también al presidente de la República, con quien empezaremos este diálogo con una breve introducción. Señor presidente. Muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación para discutir estos temas que han sido materia de muchas noticias recientemente. Lo primero que quiero hacer es disculparme ante los peruanos porque no he explicado bien de qué se trata y estos son temas que tienen 10 o más años de antigüedad, varios de ellos. Yo no he mentido, no he mentido, no soy corrupto, absolutamente claro. Si uno fuera corrupto, haría estas transacciones bancarizadas, pagando impuestos. Estas son empresas registradas en Estados Unidos que pagan impuestos. Ahora, aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Es un asalto al orden constitucional tratando de hacer una vacancia express. Y quiero agradecer a los congresistas que el otro día votaron, por lo menos para darnos unos días más. El verdadero proceso debería ser un proceso en el cual se presentan las acusaciones constitucionales, se comprueba si estos datos son verdad o no son, deben ser datos auditados, y después se llega a un veredicto al cual yo ciertamente accederé. Yo fui elegido por el pueblo peruano. Aquí se me acusan de cosas de años atrás y yo voy a demostrar en el curso no solo de esta entrevista, sino de los próximos días, que yo no he cometido ningún crimen, no he hecho ninguna corrupción, no he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Todo está bancarizado, tributado, reportado, auditado. Entonces aquí lo que yo le pido a los peruanos es un poquito de paciencia. Yo he tenido que hacer mucha investigación para ver contratos que yo ni conocía estos contratos. Y claro, hay una pregunta: ¿PPK escondió algo? Bueno, cuando me preguntaron varias cosas a la comisión Lava Jato, a la cual yo contesté por escrito, nunca me he rehusado a contestarle a la comisión, tuve que investigar cosas que no tengo aquí. Entonces, yo lo tengo absolutamente claro. Aquí no ha habido corrupción, no ha habido mentiras. Cifras que se muestran como que aparecen de un lado para otro. Y hasta la propia empresa, que supuestamente es la fuente de las cifras, ha dado una carta a la República hace unos días que demuestra que yo no tuve nada que ver con esto. Muchas gracias.
escuchen el programa y ahí estaremos con todos ustedes. Bien, señor presidente, precisamente este programa intentará contrastar preguntas y respuestas para acercarnos a la verdad. Y el primer bloque de 8 minutos lo tiene Roxana Cueva de Panamericana Televisión, de acuerdo al orden establecido en el sorteo. Roxana, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente, y con todo el respeto de su alta investidura. Como usted ha señalado, son dos las acusaciones en su caso puntual, el de mentir u omitir respecto a la relación profesional que podrían tener sus empresas con Odebrecht. Ese es un punto. Pero el otro es el de haber violado el artículo 126 de la Constitución, que señala que ningún ministro puede ser gestor de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa. Según este documento enviado por Odebrecht, que usted ya lo debe haber revisado, que es de dominio público, durante los años 2004, 2005, 2006, mientras usted era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro, su empresa, que usted ha reconocido que es 100% suya, Westfield, hizo asesorías para Odebrecht. Entonces, eso no es un conflicto de intereses, y lo que muchos se preguntan cuando hemos escuchado su mensaje de hace unos días es cómo un banquero, un hombre de Estado de su talla, no podría estar al tanto de que su empresa estaba dando estos servicios cuando usted era o ejercía todos esos cargos. Siguiendo la práctica corporativa, en cuanto yo fui nombrado ministro en el 2001 y luego nuevamente en el 2004, yo renuncié a todos los directorios en los cuales estaba, y mi empresa, que es una empresa unipersonal, me separé, me aparté completamente de esta empresa. Y le dije a mis trabajadores, el principal de los cuales era el señor Gerardo Sepúlveda: ustedes se ocupan, yo no tengo nada que ver con esto más. Ahora, lo que se muestra ahí son reembolsos de gastos del señor Sepúlveda en estas asesorías, porque él tenía una tarjeta corporativa de la empresa y tomaba aviones, etcétera. Y esos no son ingresos míos. Yo estaba completamente apartado y él no me podía reportar lo que estaba haciendo porque yo no quería saber lo que estaba pasando ahí. ¿Existen documentos, existe algún registro de que usted se retira de eso, que nos lo pudiera hacer alcanzar en los próximos días probablemente? Porque en la revisión de este reporte anual, ¿no es cierto?, el señor, o sea, en los reportes anuales, el representante legal sigue siendo usted, hasta el año 2006, entiendo, en el que recién aparece el señor Gerardo Sepúlveda. Pero ya estamos hablando de julio del 2006, cuando muchas de esas asesorías se habían prestado. Entonces, usted se ha renunciado a algunos directorios, pero ¿dónde está la constancia de que efectivamente marcó esa distancia legalmente de Westfield para que no se diera este conflicto de intereses? ¿O debemos simplemente...? Ese reporte, que es un reporte del condado de la Florida, donde está Miami, es simplemente una constancia de que existe una empresa. Así como aquí en la municipalidad se puede ir y ver que fulano de tal es el dueño de tal propiedad. No es nada más que eso. Es ese informe, ese reporte, es puramente formal, no dice cuáles son las actividades de la empresa. La empresa, a través del señor Sepúlveda, como bien lo dijo Odebrecht en una carta a la República ayer, que él gestiona, dice: los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital, que no estamos hablando de eso, y Westfield, corresponden a servicios efectivamente prestados, etcétera. Los valores de dichos contratos están de acuerdo con las prácticas del mercado. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada
exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Yo, por ejemplo, a raíz de esta investigación, de estas preguntas, busqué los contratos, ¿no? Porque yo no los veía ni fueron chequeados conmigo. Y aquí veo contratos por primera vez en mi vida que nunca había visto antes. Sí, sí, pero presidente, no dejaba de ser su empresa. O sea, en documentos, como cuando dicen en el expediente, en papeles, es su empresa. Y durante la época, o sea, Westfield le daba servicios a Odebrecht en la época en la que se vio el proyecto Olmos, en el que se tomaron importantes decisiones desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde Proinversión y luego como primer ministro. Y al margen de que el señor Sepúlveda estuviera a cargo, gestionara, gerenciara, usted era el dueño y luego aparece una transferencia a su cuenta del BCP como utilidades, no sé, usted nos contará mejor, pero sale de Westfield para su cuenta personal. Entonces, esas son las dudas que en este momento nos invaden. Yo creo que está muy bien contestar esas dudas, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser dueño, accionista y gestor. Los accionistas del banco de crédito no son los responsables de lo que hace el banco. Después, de repente les puede costar si el banco se equivoca. El gestor es el que maneja las cosas, ¿no? Y ese puede ser un gerente, un apoderado, un encargado, ¿no? Y el accionista en este caso, hay una sola persona, yo me separé totalmente de la empresa, claro. No participé en ninguna decisión, yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla, yo no los firmé. ¿Quién los firma? Los firma el gestor. Necesitaríamos, ¿no? En todo caso, el documento en el que usted se separa o marca esa distancia, creo, ¿no? Yo creo que todo eso se puede explicar, pero en banca de inversión, porque esto es lo que es esta pequeña empresa. En banca de inversión hay lo que se llama una muralla entre los accionistas dueños y los gestores. Y aquí yo no he participado, no he firmado un solo contrato, ni he gestionado con el Estado un solo contrato. Aquí estos contratos son de asesoría financiera a empresas que estaban tratando de levantar fondos después de haber obtenido una concesión. Bueno, ¿puedo lanzar la pregunta por lo menos? Por lo menos lanza, faltan 8. Bueno, por lo menos de lo que nosotros hemos reportado es que, o hemos, en todo caso, revisado, si hay una aprobación, por ejemplo, en el caso de Olmos, ¿no es cierto?, del tema del financiamiento, o sea, sí se firman importantes acuerdos con Olmos durante esa época. Ya, pero yo no he participado en la selección del asesor financiero para levantar los bonos. Sol Carreño, de América Televisión, tiene el mismo tiempo, 8 minutos, para preguntas y repreguntas, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, usted ha declarado varias veces que Westfield es una empresa solo suya y a la vez ha señalado que la contratación de servicios fue gestionada por Sepúlveda y exclusivamente por él. Los que están descritos en estos cuadros. Los cuestionados. Si a quien querían contratar era al señor Sepúlveda, ¿por qué no lo contrataron directamente? ¿Por qué utilizaron a la empresa Westfield? Yo creo que es bastante simple. Westfield estaba en Miami, él vivía en Miami, Westfield tenía un prestigio muy ganado en los mercados de América Latina, había hecho transacciones importantes en Argentina, había hecho transacciones también en Chile muy importantes y obviamente tenía un prestigio adquirido. ¿Adquirido por el trabajo de usted o por el trabajo de Sepúlveda? Por el trabajo que hicimos en su momento hace 25 años atrás, ¿no? Esta empresa
se fundó en el año 92. O sea, no es una empresa que apareció hoy para recibir un dinero. Esta es una empresa que trabajó desde el año 92 en adelante. Pero llama la atención que siendo para ese entonces el señor Sepúlveda ya un profesional reputado en el mundo de la banca, que queriéndolo contratar a él, utilizaran a Westfield. Porque si usted me habla de la buena reputación de Westfield, entonces lo que me está diciendo es que lo querían contratar a usted. No, 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 porque yo no participé en absoluto en esto. Cuando se regresa el señor Sepúlveda a Chile hace 10, 12 años, ahí él empieza a usar su empresa que se llama First Capital, ¿no? En el momento en que se separan, digamos, desde el punto de vista de los trabajos, porque usted empieza a asumir las funciones públicas en el Perú, ¿no le dijo usted nunca al señor Sepúlveda, por favor, sé cuidadoso, porque yo soy ministro y por lo tanto no puedes utilizar ninguna de las empresas que tenemos en común para realizar gestiones vinculadas bueno, al Perú? Por eso he pedido disculpas hace un rato, porque obviamente hubiera sido mucho mejor si yo hubiera observado que eso se estaba haciendo. Lo que ha pasado aquí es que se usó una empresa de buen nombre en la gestión. Yo era el accionista, pero muchos de los ingresos no vinieron a mí. ¿Y por qué Sepúlveda utilizaría una empresa que era suya para realizar trabajos solo él? Teniendo en cuenta que si utiliza una empresa que no es propia, va a tener que compartir los beneficios económicos. Más claro, ¿por qué compartiría beneficios con usted si el trabajo lo estaba haciendo él? No, lo que pasa es que se usa un vehículo que es una empresa, así como se usa un bufete de abogados que tiene un renombre y de repente los nombres que están en la puerta no son los que hacen el trabajo. Sin embargo, cuando hay un conflicto de intereses, todas las personas deben señalar que hay un conflicto de intereses. Me dice usted que el señor Sepúlveda nunca encontró un conflicto de intereses en el momento de asesorar empresas que estaban teniendo relación con el gobierno peruano, siendo usted tan cercano a él y un ministro tan importante. Él nunca me pidió que yo hiciera una sola gestión con el gobierno. Podemos... En estas investigaciones yo le he dicho a la Fiscalía que revisen todas mis cuentas, he pedido que se abran mis cuentas bancarias, aquí debería haber un proceso, se llaman testigos, el ministro lo llamó para hacer esto, yo no hice absolutamente nada, él no me pidió nada. ¿Y por qué concepto le transfirieron a usted $380,000 a su cuenta personal del BCP en diciembre del 2007? ¿Por qué concepto exactamente? ¿Utilidades? No, eso es los dividendos que me pagó la firma. Ese fue un año muy bueno por inversiones que yo había hecho y presenté mi declaración jurada a la SUNAT, ¿no? Y dice renta de fuente extranjera en soles, 6,672,000 soles. Es una suma grande. Estos 380 es un porcentaje menor de todo eso. Justamente le quería preguntar también, de todas las operaciones que realizó Westfield Capital en el periodo cuestionado, ¿qué corresponde a asesorías a Odebrecht o a otras empresas que tuvieran contratos con el Estado y cuánto es por servicios prestados en otros lugares o a otras empresas? El grueso de los ingresos no viene de asesorías, es inversiones mías que no tienen ningún conflicto con lo que pasa en el Perú, no son en empresas que hacen negocios en el Perú, es básicamente en recuperación secundaria de exploración de pozos de hidrocarburos en Texas, que nada tiene que ver con
No presentan ningún conflicto de intereses. Cero. ¿Usted ha prestado algún otro servicio, directa o indirectamente, a través de Westfield o a través de alguna de las otras empresas domiciliadas en el mismo lugar en Miami que se registra como domicilio de Westfield, o a través de cualquier otra empresa o vehículo, a Odebrecht o a alguna otra empresa que tuviera contratos con el Estado peruano? Bueno, en 2012 yo ayudé a First Capital a asesorar el proyecto H2 Olmos, que es el proyecto de riego de Olmos, y el tema era cómo se levanta en el mercado la suma necesaria, que era bien grande, que eran 300, 400 millones de dólares. Si como usted dice, todo lo que ha hecho era legal y transparente, ¿por qué no respondió desde el principio? Bueno, primero porque yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías, y naturalmente cuando regresé ya como ciudadano privado en el 2006, ahí pues me enteré, pero ni siquiera vi los contratos. Recién ahora estoy viendo estos contratos, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí está la firma de Gerardo Sepúlveda, así como lo dice la carta de Odebrecht. Yo nunca hablé con Odebrecht sobre estos temas. Esto es el presidente Responde. Estamos en Palacio de Gobierno. Regresamos luego de la pausa. Gracias. Con Pedro Tenorio, Milagros Leiva y Pamela Vértiz. No se vayan. El presidente de la República responde desde Palacio de Gobierno, y ahora es el turno del caballero del panel, Pedro Tenorio, de Latina, 8 minutos, igual preguntas y repreguntas. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, presidente. El meollo del cuestionamiento en este momento está en Westfield Capital, la empresa que, como usted ha confirmado, es suya y por tanto aparece contratando en 7 oportunidades con Odebrecht. Usted ha señalado, lo ha repetido esta noche, no voy a abundar, que esta empresa la manejaba, la gerenciaba el señor Sepúlveda, socio suyo. En este caso, él actuaba como un empleado o como un funcionario de la empresa. ¿Cómo puede usted demostrar, presidente, que ni un solo dólar de los que ingresaron por estos 7 contratos con Odebrecht no terminaron en sus cuentas personales? Esas cifras que envió la comisión Lava Jato a los medios no muestran 7 contratos. Lo que muestran son reembolsos que los recibió el señor Sepúlveda a través de Westfield. Westfield es una empresa de servicios financieros que yo mismo he creado hace muchos años atrás, 1992, o sea, hace 25 años atrás. Está obviamente inactiva en los últimos años, pero yo no he firmado ningún contrato de Westfield con Odebrecht. Eso está claro, presidente. Lo ha reiterado esta noche. Claro, lo vemos en los papeles. Yo pregunto una cosa. En este caso, si me permite, es evidente que en un proceso legal la carga de la prueba está en quien acusa. Pero esto es un proceso político y le haría bien al político cuestionado presentar todas las evidencias posibles. Por eso le pregunto, ¿cómo usted podría evidenciar que ninguno de los dineros que ingresaron como beneficio de esta empresa, que es suya, pero manejaba el señor Sepúlveda, no terminaron en sus cuentas? Que creo que es una pregunta que se hace mucha gente. Y hay mucha gente que pregunta eso y yo le contesto lo siguiente. Yo tengo una empresa que es como un banquito. Yo no me ocupo del banco. Otra persona se ocupa del banco. Pero es mi banquito, entonces
al cabo de un número de años hay caja en el banco, yo soy el dueño y recibo un dividendo. Uh-huh. Y lo declaro en mis declaraciones, o sea, no lo escondo, aquí no hay nada escondido. Yo pregunto... Es que el cuestionamiento en este caso, presidente, respecto a un beneficio que usted habría obtenido finalmente de un proveedor del Estado cuando no le correspondía. Es el cuestionamiento que usted está tratando de levantar. Pero no se trata... Usted ha señalado cuando respondía a las preguntas de mis colegas que efectivamente era un vehículo que utilizaba el señor Sepúlveda. Yo quiero insistir, si el señor Sepúlveda ya tenía una o otras empresas, ¿por qué no contrató a través de sus empresas? ¿Por qué contrató a través de su empresa? Usted señala que era una empresa prestigiosa, un vehículo. Por utilizar un vehículo se paga, entiendo yo. Usted acaba de hablar de un dividendo. ¿Puede explicarnos la figura, por favor? Claro. El beneficio para usted. Claro, yo como me separé totalmente de la empresa, yo no participé en estas decisiones de si eran contratos que se debían hacer o no. Yo recién ahora, haciendo toda la investigación arqueológica casi, porque estas cosas, muchas de ellas tienen 10, 12 años de antigüedad, recién me empiezo a ver contratos que yo nunca había visto, ¿no? Bueno, entonces, pero esa explicación, presidente, reconocerá que genera o alimenta la suspicacia, ¿no? Como una persona del dominio empresarial que usted tiene respecto de sus inversiones, lo que ha sido su trabajo como financista, como profesional, no está al tanto de lo que ocurre en su empresa. Puede que legalmente esté justificado, no tengo los elementos. Pero solo quiero recordarle, usted ha dicho, en estos contratos a través de Westfield Capital, no participé, no decidí, no firmé, nunca supe. Hay un presidente... No, sí supe ahora. Ahora, pero ahora. Claro, en los años que correspondía, ya, digamos... Pero yo pregunto... Porque usted era presidente y se estaba dando una incompatibilidad que ya han explicado mis compañeros. Yo pregunto, estas transacciones que fueron del señor Sepúlveda en el año 2006-2007 son causal de vacancia presidencial de este presidente en este periodo? Esa es la pregunta. Presidente, si me permite, eso es algo que sin duda se va a responder este jueves en el Congreso. Usted va a tener oportunidad de plantear su defensa. Yo quisiera... no pude hacer mi pregunta. Usted ha dicho que no participó, no decidió, no firmó, ahora se ha enterado. Pero yo le quiero recordar que hay un expresidente que está preso por no saber, por no decidir, por no mandar, según él, que es el señor Fujimori, respecto de Vladimiro Montesinos. No estoy comparando, simplemente estoy mencionando un hecho que no exime en el debate político de una respuesta que, según las encuestas y según las reacciones, incluso de aliados políticos suyos, el país continúa esperando. Yo voy a contestar todo. Trataré el jueves en 60 minutos con mi abogado de contestar esto. 60 minutos es bien cortito, felizmente se me dio un poco más de tiempo. Estas son transacciones de asesoría financiera a un privado. Aquí no se le pidió nada al Estado. El privado tenía una concesión y tenía que financiarla y acudió a una empresa asesora, incluyendo el principal banco del Perú. No, era una empresa solo asesora, presidente, que es de su propiedad, y si bien usted asegura que no hay nadie irregular, un sector de la ciudadanía, de la opinión pública y también de expertos en estos temas pone en duda. Pero sin duda usted tiene toda la voluntad de responder y seguramente tendrá la oportunidad de hacerlo. Totalmente abierto. Pero usted, presidente, me gana el tiempo. Usted ha tenido, respecto de Westfield Capital, que es una pieza importante de esta conversación, de este diálogo, versiones bien, algo extrañas, porque el año 2011, en la campaña electoral, a usted le preguntaron por Westfield Capital y usted dijo que es una empresa que la tuvo que crear porque luego del 11 de septiembre del año 2001 no podía usted tener una cuenta privada y tuvo que crear una empresa. Es más, usted dice que así es como nace Westfield Capital. Está en el diario Perú 21, una semana antes de la primera vuelta del 2011.
11 de septiembre fue el 2001. Usted ha confirmado hoy algo que ya se sabía, que fue, empresa... solo para hacerle la pregunta, que usted ya había creado la empresa en el año 92. Entonces, ¿cómo explica esto para entenderlo mejor? No, yo no sé a dónde Perú 21 me preguntó esto en el fulgor de la campaña del 2011, ¿no? Pero la empresa se creó en el año 92, hace 25 años. ¿Y lo de las Torres Gemelas en 2001? Las Torres Gemelas no tienen nada que ver con esto. ¿Me queda todavía 10 segundos? Cinco. ¿Cuatro? El ministro Carlos Vassombrío, el ministro del Interior, ¿le ha manifestado su intención de renunciar al gabinete? Él está muy preocupado, me ha mandado una carta que yo no he aceptado y espero poder convencerlo de que se quede. Bien, tiempo cumplido, gracias Pedro. Mirar los Leiva de Radio Programas del Perú, igual, 8 minutos, preguntas y repreguntas. Adelante. Buenas noches, presidente Kuczynski. Usted en su discurso ha dicho que va a defender su honor y esta noche nos está diciendo que no ha mentido y que no es un corrupto. Pero lo que más me ha preocupado es lo que acaba de decir. Usted ha dicho que Sepúlveda no me podía reportar porque yo no quería saber lo que hacía. Un primer ministro, un ministro de Economía, no quiere saber lo que está haciendo su empresa. O sea, cuando usted es político, solo le preocupa ganar dinero. No, lo que yo no quiero es participar en decisiones empresariales, no siendo empresario, siendo ministro. Y el señor Sepúlveda no me pidió nada en el gobierno. No hay un solo testigo que diga que yo pedí esto. ¿Sepúlveda es un gran amigo suyo? Sepúlveda es un muy buen profesional. ¿Es su amigo? Hemos trabajado juntos muchos años. No, le pregunto porque estuvo presente cuando usted asumió la presidencia, estuvo en el balcón de invitados. Bueno. ¿Cómo entender que una persona de esa cercanía no le contara al presidente elegido por todos los peruanos, por si acaso, Pedro Pablo, cuando estuve yo encargado de Wingsfield Capital, hice contratos con Odebrecht? Porque además, presidente Kuczynski, el escándalo de Lavallato no es de ahora. El escándalo de Lavallato viene desde el 2014 en Brasil. ¿Su amigo Sepúlveda es su amigo o es un sepulturero? ¿Nunca le contó? Es un magnífico profesional. Uh-huh. Hemos trabajado juntos muchos, muchos años y por eso se invitó a la inauguración. Ahora, ¿nunca le contó que Wingsfield había tenido relaciones con Odebrecht? Yo sabía que él trataba de conseguir negocios, ¿no? ¿Con Odebrecht? Pero no solo con Odebrecht. La empresa Enersur, él la puso en bolsa aquí. En algún momento, Calpa, presidente Kuczynski. Tiene muchos otros clientes. Pero es que me parece muy central llegar a sus propias palabras. Usted ha dicho que en el 2006, cuando regresó a ser ciudadano, se enteró de ciertas cosas. La pregunta es, ¿de los contratos específicamente? ¿De los contratos con Odebrecht? Recién me he visto los contratos con Odebrecht. Cuando la señora Bartra sale y denuncia, ¿recién usted se entera lo que ha hecho su empresa? Recién me entero de que había un contrato de este tipo aquí firmado por el señor Sepúlveda y el Banco de Crédito. ¿Y usted llama a Sepúlveda y le dice, por qué no me has contado esto? No. ¿No le interesó? No. Yo lo que me entero es del contenido del contrato. Uh-huh. ¿Cómo entender que un hombre que ha sido funcionario público desde el primer gobierno de Belaunde, que además usted tiene una carrera exitosísima como asesor financiero, no le preocupen los conflictos de intereses cuando llega a ser funcionario? Presidente, usted está a punto de ser vacado por ocultar esta información. Ocultar que su empresa Wingsfield tuvo relaciones con Odebrecht, que es la gran marea de corrupción en nuestro país. Entonces sí quiero preguntarle qué entiende usted por incapacidad moral para gobernar. Claro que en 2010, 2008, 2007 no había Lavallato. De acuerdo, nadie pero ahora existe Lavallato. Ah, bueno, sí, pero... ¿Qué pensaría usted de un ministro o de un primer ministro
En su mismo escenario, ¿qué diría usted? ¿Que tiene capacidad moral para gobernar? ¿Diría que tiene serios indicios de comisión de delito? ¿Qué pensaría usted, presidente? Yo creo que el delito es hacer negocios desde el gobierno. Yo no hice ningún negocio desde el gobierno. Pero, lo tengo clarísimo. Sí, pero Toledo decía lo mismo. Y mire, apareció Maiman. ¿Podría ser que Sepúlveda sea su Maiman? No. Aquí Sepúlveda dio un servicio financiero. Que le hizo ganar dinero, señor presidente. Que le generó ingresos, sobre todo a él y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho después. Pero usted después. Ganó dinero con eso. Entonces, cuando Elian Karp, la esposa del expresidente Alejandro Toledo, dice que ella sabía lo que usted había hecho en el pasado, ¿se está refiriendo a esta relación, a la relación de Westfield con Odebrecht? Yo no sé a qué se refiere la señora Toledo. Ok. ¿Usted nos puede contar en qué consistían exactamente las asesorías que dio Sepúlveda a Odebrecht? Porque son absolutamente rentables. Son muy, muy jugosas. Es un servicio de banca de inversión que existe en todos los mercados del mundo, donde se trabaja para levantar una cantidad de plata en los mercados. Mercados de bonos, muy bien. En base a una comisión, como dicen ellos, según las reglas del mercado. Y usted tiene una relación larga con Sepúlveda, son varios años, ¿no? ¿Cuál es la comisión? 0,5, 0,6%. Sí, por eso quiero llegar a eso. Usted tiene una relación muy larga con Sepúlveda. Entonces, siendo primer ministro, siendo ministro de Economía, uno de sus mejores amigos está encargado de su empresa, podría haber conflicto de intereses. Usted podría soplarle cosas, podría decirle por si acaso estamos yendo por aquí con Interoceánica, con Olmos, no lo sé. O sea, el punto es que los peruanos, presidente, hoy día no le creen. ¿Cómo va a ser para recuperar su credibilidad? Los parlamentarios están a punto de vacarlo porque dicen que usted ha ocultado información sensible. No. O sea, cuando se enteró de la Vallarta, usted no buscó, no hizo arqueología en su vida, no llamó a todos y dijo, a ver, un momentito, quiero saber si Odebrecht ha tenido relación con mi pasado, porque acaban de meter preso a Humala. Su amigo Alejandro Toledo. Odebrecht a mí no me dio un aporte como esos que usted está mencionando. Aquí hubo un contrato de asesoría financiera. Pero esa es una defensa legal, presidente. Estamos hablando del terreno moral y ético. En efecto, esa es una firma. Pero moralmente y éticamente, ¿usted se siente todavía capacitado para gobernar nuestro país? Totalmente. Yo no estoy acusado de nada durante este gobierno y cuando fui ministro de Economía y primer ministro no promoví el contrato de nadie. Yo he consultado con 5 abogados penalistas muy reconocidos y lo que ellos me han dicho es que ocultar la relación de su empresa Westfield con Odebrecht, para empezar, sugieren indicios de delitos, por lo menos 3. Negociación incompatible con el cargo, delito contra la fe pública, ¿por qué ocultarlo? Y, por supuesto, delitos tributarios si existiera algún problema. ¿Usted teme terminar con pedido de prisión como Humala y como Toledo? Mire, aquí no hay ninguna negociación incompatible. Yo no negocié nada. Yo soy el accionista de la empresa, pero no la gestiono. Yo no firmé ningún contrato ni le pedí a nadie que hiciera un contrato. O sea, si su gestor gestiona contratos con un narcotraficante, ¿no le interesa? No, obviamente me interesa, pero conociendo al señor Sepúlveda, yo sé que él no va a hacer eso. Bien. Terminó el tiempo, 8 minutos, gracias. Milagros, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con Pamela Bertis, sus preguntas y repreguntas aquí al presidente. El presidente responde en Palacio de Gobierno. Volvemos. Estamos en el programa El Presidente Responde y este es el bloque final. Vienen las preguntas de Pamela Bertis de ATV.
Pamela, 8 minutos. Eduardo, presidente, buenas noches. Esta noche usted ha admitido que usted ha recibido utilidades de su empresa, de esas ganancias que reportaron los contratos que firmó el señor Gerardo Sepúlveda. Eso quiere decir que recibió utilidades de una empresa que estuvo contratando con el Estado, ¿no es cierto? Eso es claramente una infracción al artículo 126 de la Constitución. Yo no estuve contratando con el Estado. Su empresa lo estuvo haciendo. Yo soy simplemente el accionista, no el gestor de la empresa. Si yo tengo una casa y sube de valor, yo no soy el que la hace subir de valor, es el mercado. ¿No ve conflicto de intereses que su empresa haya estado gestionando con el Estado? Yo no le he pedido, como he dicho, yo no le he pedido absolutamente nada al Estado para Westfield, ni para Odebrecht, ni para nadie. Aquí, cuando yo terminé como presidente del Consejo de Ministros, no hubo ninguna pregunta sobre mi gestión, todo fue absolutamente limpio, igual que en los 56 años de mi vida profesional. Presidente, probablemente estemos en los últimos días de su gestión como presidente de la República porque hay un pedido de vacancia. No lo creo, no lo creo. Bien. Estar en este predicamento, presidente, es porque usted fue reticente a presentarse frente a la Comisión Lavallato. Y ahora, arrinconado por las circunstancias, presidente, acepta ir. Y probablemente sea demasiado tarde. ¿Quisiera hacer un mea culpa, presidente, por esta situación en la que usted se ha puesto? Yo ya acabo de pedirle disculpas a los peruanos por no haber podido explicar esto claramente. Recién me entero de contratos de hace 12 años atrás que yo no conocía, nunca los había visto. Pero estemos muy claros. Yo no me aproveché de nada. Recibió utilidades, presidente. Bueno, pero si uno es dueño del banco, aunque esté de vacaciones, va a recibir sus dividendos. Ahora, entrando al terreno político, presidente, de hecho, desde el principio se critica a su gobierno de no haber sido más firme frente a los embates de una mayoría opositora que empezó a arrinconarlo desde el principio, por ejemplo, con la censura del ministro de Educación, Saavedra. Y después vinieron los pedidos de censuras de otros. Y hay gente que critica la debilidad de este gobierno para defender su gabinete y defenderse frente a una mayoría avasalladora. Bueno, yo desde el principio opté por el diálogo y no la confrontación. Y cualquiera se da cuenta que con la separación de poderes, con un poder que está dominado por un grupo parlamentario y el otro por el poder ejecutivo, electo ambos, la confrontación no va a funcionar. Y a mí siempre me dijeron queremos colaborar, pero bajaron al ministro de Educación. Hubo toda la controversia sobre el aeropuerto de Chinchero, que fue una licitación que se hizo en el anterior gobierno, no en este. Después, pero salió con su pizarra, hizo todo lo posible por levantar un muerto. ¿No reconoce que eso fue un error, que empezó este gobierno destrabador de proyectos como un proyecto muerto? Tenemos la línea 2 del metro que pasa por aquí. El aeropuerto, que estaban bien muertos y ahora están vivitos y coleando. Hemos destrabado. Pero a nadie me acusa de algo que estoy haciendo en este gobierno. Aquí la acusación es sobre algo que ocurrió hace años, cuando yo estaba principalmente en el sector privado. ¿Parece que usted habla de un asalto al orden constitucional y de una vacancia express? ¿Cree que hay una motivación únicamente política de parte del fujimorismo para bajarse al presidente de la República? Yo estoy viendo que hay un asalto al orden democrático. El fiscal, el Tribunal Constitucional y ahora el presidente. Vamos. Y sin un proceso. Cuando el Congreso americano se bajó hace años atrás
al presidente Nixon, trató de bajarse al presidente Clinton. Hubo un largo proceso. Porque cometió delitos. Bueno, ellos sí cometieron. Bueno, uno cometió delitos, el otro no sé. Se han puesto en el escenario de que el día jueves, presidente, porque prácticamente hay por lo menos dos bancadas o tres bancadas que se han pronunciado adelantando que van por la vacancia. Se han puesto en el escenario, en ese peor escenario, de que usted sea vacado. Y habló con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra va a venir, va a asumir. ¿Cuál es la postura del gabinete? A mí me llama mucho la atención de que tomen una posición que me van a vacar antes de que se haya escuchado siquiera estos elementos. Se manda un cuadrito con cinco cifras o siete cifras y se dice, en base a este cuadrito del año 2006-2007, vamos a vacarlo al presidente. Y ustedes tienen unas cuantas horas para contestar. Yo creo que eso no es como va a progresar el Perú, francamente. ¿Ha hablado con Martín Vizcarra? Yo hablo con Martín Vizcarra cada semana, ¿no? ¿Y tiene la disposición de asumir en caso ocurra lo que usted no quiere? Pero estamos en esta situación y hay pero que ponernos en el escenario. Vamos aquí un poquito, miremos los precedentes, ¿no? Dos ministros de Educación, un ministro de Economía grabado por un contralor que está en qué bueno cuestión. Que lo mencione porque volvemos a una pregunta que ya le planteé. Hay gente que le exige o que le critica la debilidad frente precisamente a esa situación, bueno, frente a sus ministros. Como yo dije, nosotros optamos por el diálogo. Porque pero no le funcionó nunca, presidente. Claramente. Bueno, me ha funcionado en el interior del Perú, donde yo hablo con la gente, donde hacemos proyectos de agua potable, etcétera. Eso me ha funcionado. Aquí hay un parlamento que está tratando, no todo el parlamento, una parte del parlamento, pero una parte mayoritaria, que está tratando sin un proceso de decir... Puntualmente, Fuerza Popular. Bueno, eso lo sabe todos los 32 millones de peruanos. Además, ¿no?, del ministro Vasombrío, ¿algún otro ministro que haya presentado su carta de renuncia? Ninguno. Bien. Ha cumplido su tiempo, Pamela. Yo les agradezco muchísimo esta participación. Seguramente han quedado inevitablemente muchas preguntas y repreguntas en la cabeza de todos ustedes, tal vez en la cabeza de los televidentes. Esta ha sido una previa a lo que sucederá seguramente el jueves 21 en otras dimensiones, señor presidente. Mil gracias también por concedernos esta posibilidad de conversar con usted. Tiene usted unos minutos, unos 4 minutos, tal como hizo al inicio, para terminar el programa. Muchas gracias. Este es un ambiente tranquilo, donde hemos conversado de estos temas. Y yo quiero decir primero una cosa absolutamente contundente. Aquí son contratos que yo no he firmado, que han sido totalmente legales, que han tributado. Si hubiera una coima, ¿se haría de esa forma? No, pues. Yo creo que esto es una exageración donde se está tratando de sacudir al presidente, al fiscal, a una serie de otras personas muy importantes en la vida política del Perú. ¿Para qué? Para manejar el Estado sin haber ganado la elección presidencial. Eso es... Claro que hay gente que cree que la ganaron, pero no la ganaron, pues. Entonces tenemos que respetar eso. Aquí hay una consecuencia que va a ser terrible para el Perú, para la economía de todos los peruanos. Estamos progresando, estamos yendo para adelante, haciendo cambios muy importantes, y esto va a generar un problemón. El tipo de cambio subió, etcétera. En los últimos días hay zozobra en la gente. El presidente se va, ¿quién lo reemplaza? Hay gente que dice que de repente a mi sucesor lo vacan también y a la sucesora de él también.
Y la verdad es que los precedentes no son buenos, porque estamos viendo dos ministros de Educación, un ministro de Economía no vacado, pero que no tuvo el voto de confianza porque alguien lo grabó. Yo creo que el Perú ya pasó esa etapa de grabar, de los Vladi videos, de todas esas cosas terribles que ocurrieron en el pasado, y estamos ante un país nuevo que puede prosperar con un presidente absolutamente honesto. Yo no he tomado un centavo del Estado, ni un clip, igual que Belaúnde, que estuvo viviendo en esta casa dos veces y yo fui su ministro, su asesor. Tenemos que preservar la democracia. Tenemos que preservar la democracia porque es el único instrumento que nos garantiza que vamos a la prosperidad. Si vamos a la autocracia, el manotazo, eso no nos va a llevar adelante. Entonces yo les imploro a todos que sigan nuestra trayectoria, que escuchen lo que vamos a decir el jueves y que apoyen que el Perú no zozobre, porque esto es un manotazo en el cual ni siquiera hay un proceso, no hay una acusación formal, no hay una acusación constitucional y se dice vacámoslo. Y eso no es el Perú que queremos. Nosotros tenemos en nuestro corazón el bienestar de los peruanos. Sigamos trabajando juntos. Bien. Gracias, señor presidente. Ha sido todo en este Presidente Responde. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias a los colegas, gracias a los medios de comunicación que designaron a este excelente grupo de periodistas. Suerte, señor presidente. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz Navidades a todos los peruanos. Muy buenas noches. Un abrazo a todo el Perú. Hasta pronto. AD llega gracias a Nueva Red Claro, mejor cobertura, magia blanca, Head & Shoulders, Oral-B. Bien amigos, ya estamos de regreso en el patio de honor de Palacio de Gobierno, sencillamente para resumir lo que ha sido esta presentación oficial del presidente Kuczynski ante un panel de periodistas. Presidente Responde, se llamaba el programa especial donde Pedro Pablo Kuczynski ha tratado de responder una serie de cuestionamientos suscitados a lo largo de toda esta semana sobre los vínculos de sus empresas con la constructora brasileña Odebrecht. Pues ha respondido preguntas, él se ha cerrado en su versión, en su posición de que no ha realizado contratos fraudulentos, que no ha firmado ningún contrato, que no se ha beneficiado de ninguna manera, que no se tratan de hechos de corrupción, que no ha recibido coimas, sino más bien han sido operaciones que están reportadas y que son lícitas. Eso ha señalado el presidente. Solamente para señalar algunas frases lanzadas por el mandatario, señala que hay una diferencia entre ser pues el dueño y un gestor. Los accionistas no son los responsables de lo que las empresas pues realizan, de los contratos. Él ha señalado que no estaba al tanto de las operaciones que su amigo o su socio, el señor Sepúlveda, a quien en ningún momento de la entrevista, cuando se le insistió en cuál era la relación real entre él y Sepúlveda, nunca ha definido si era su amigo o no, pero que él no estaba al tanto, sino hasta la emisión, la información que hace la Comisión Lavajato sobre esta información de estos vínculos de su compañía Westfield con pues Odebrecht. Pedro Pablo Kuczynski también ha señalado que va a ir el jueves 21, va a tratar de responder, aunque sea un tiempo corto, las preguntas del Congreso. Esta va a desarrollar esta defensa
de una hora aproximadamente, donde se va a ver este pedido de vacancia por incapacidad moral. Él ha señalado que es una exageración, cree que no es pues motivo para vacarlo, no cree en la vacancia. Sin embargo, vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanos también a nuestro Twitter, en redes sociales, para poder saber qué le ha parecido esta presentación de Kuczynski. Mientras tanto, vamos a ir de inmediato al reportaje de Lorena Ormeño, que nos relata la crónica de lo que ha sido toda esta dura semana, esta agonía presidencial en una crisis política sin precedentes. El presidente, pero Pablo Kuczynski, aunque sea por única vez en su vida, no piense en él y en sus negocios, y piense en el Perú, y presente su renuncia. Que su permanencia en el máximo cargo de la nación es insostenible a raíz de las pruebas concretas de actos de corrupción. Miércoles 13 de diciembre, Congreso de la República. La angustia recorría cada pasillo del Parlamento. Aquí en el Parlamento ya se tomó una decisión. Estamos frente a la crónica de una vacancia anunciada y aquí parece que solamente es un formalismo de escuchar, pero en el fondo la decisión es inmodificable. Era la onda expansiva de una información bomba. Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lavallato, había mostrado documentos con presuntos pagos de Odebrecht al presidente de la República por casi 5 millones de dólares. La respuesta es una larga lista para diferentes servicios con diferentes instrumentos de pago por First Capital desde el año 2008 hasta el año 2012 y para la empresa Westfield desde el año 2004 hasta el año 2007 por un total de $782,207 americanos. Y así, un año, 4 meses y 15 días después de asumir la presidencia, el recreo se acabó, pero para PPK. ¡Viva el Perú! Para garantizar que este gobierno termine su mandato hasta el 2021, que renuncie para que pueda un vicepresidente suyo asumir las riendas del país. Primero veamos si es que el presidente de la República tiene las agallas suficientes como para asumir su responsabilidad, la responsabilidad de sus mentiras, de haberle mentido al país. Veamos si efectivamente el presidente de la República tiene las agallas para renunciar. Y es que durante meses Pedro Pablo Kuczynski había negado cualquier vínculo con la cuestionada empresa brasileña. Pero este miércoles, Mario Cruz, representante de Odebrecht en Perú, envió estos documentos a la Comisión Lavallato del Congreso que consignan pagos a Westfield Capital y First Capital, dos empresas ligadas al jefe de Estado y su socio Gustavo Sepúlveda. Las fechas de los negocios entre esas empresas y Odebrecht coincidían con el tiempo en que PPK era premier y ministro de Economía de Alejandro Toledo. Esa misma tarde, el mandatario habló. He trabajado durante 57 años de mi vida. En toda mi trayectoria como funcionario público, jamás he favorecido a empresa alguna. Creo necesario informarles de que he decidido reunirme con la comisión. Jueves 14 de diciembre, 10 a.m. La suerte del presidente ya estaba echada. Solo los oficialistas parecían dispuestos a escuchar los descargos del mandatario, pues la aplanadora fujimorista, la misma que intentó evitar un allanamiento a dos locales de Fuerza Popular en investigaciones también por Odebrecht, se unió a Frente Amplio para impulsar la vacancia del jefe de Estado por incapacidad moral permanente. Al coche se subió el APRA. Le hemos dado hasta el día de hoy para que renuncie. Si es que no renuncia, ya será su responsabilidad de los actos constitucionales que nosotros vamos a poner en marcha. Pero le están dando un plazo de 24 horas a un presidente legítimamente elegido también. Son 24 horas que le dan. Nadie le está dando un plazo de 24 horas. ¿Qué significa entonces el plazo? No, 24 horas solamente lo has dicho tú. Yo he manifestado... Durante el día de hoy. Yo he manifestado que en junta de portavoces hemos acordado que el presidente el día de hoy salga en conferencia de prensa
a manifestar su renuncia. Eso es lo que manifestaba. Si no renuncia el día de hoy, vamos a tomar las acciones que la Constitución brinda al Congreso de la República. Me diga la vacancia. Ustedes lo sabrán en su momento. Bueno, se retira Héctor Becerril. Jueves 11 de la noche, Palacio de Gobierno. Tras idas y venidas de los ministros, el presidente apareció desencajado en un mensaje grabado a la nación. Estoy aquí para dar la cara. Han presentado reportes de la empresa Odebrecht de supuestos pagos por servicios que yo habría prestado a favor de dicha empresa. Eso es falso. No nos dejemos confundir. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. De todos los depósitos de estas dos páginas, de los supuestos 4 millones de dólares que habría recibido, salvo por esta factura, no hay ninguno absolutamente que sea para mí. La corrupción sistémica pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático. No renunció. Sin embargo, ni su anuncio de levantar su secreto bancario logró quitar las sospechas de por qué las fechas de pago de las asesorías coincidían con sus cargos públicos. Viernes 15, 10 de la mañana. No ha convencido, ha mostrado muy rápidamente los papeles, ni siquiera han ponchado, ¿no? Puesto una gigantografía, digamos, algo de los documentos para que la gente vea y vean bien los datos. Entonces no ha desvirtuado las acusaciones. En su desesperación por mantenerse en el poder, el presidente ha optado por cínicamente mentirle al país. Tesis de decir, mi empresa manejada por otro, yo no sé nada, esa tesis no funciona, porque si no, entonces el presidente demostraría que no está capacitado para ser presidente. Si su propia empresa, él no sabe lo que pasa, entonces ¿cómo el país puede manejar el país una persona así? Decir que su empresa contrató con Odebrecht, ojo, empresa que no tiene cientos de accionistas, empresa que tiene un solo propietario, que es el señor Pedro Pablo Kuczynski, y que él no sabía de esto, que la plata se la llevaba su amigo chileno Sepúlveda, y él no sabía de esto. Entonces, tontos no somos. Para yo definir la incapacidad moral de una determinada persona, tengo que haber llegado a conclusiones a partir de una investigación profunda y no a partir de tres hojas de una fotocopia que nos manda Odebrecht. Y creemos nosotros que acá tiene que marcarse las acciones por parte de todas las bancadas por el lado de la ponderación y mirar el escenario no solamente en el presente y no en función de intereses políticos. Con la mesa servida, los fujimoristas recorrían los escaños, pero no solo buscando 26 firmas para presentar la moción que permitiría debatir el pedido de vacancia. No, buscaban también 104 firmas que permitirían acortar aún más los plazos y lograr que esa misma tarde PPK fuera vacado. Sin embargo, solo lograron 98 y así inició la cuenta regresiva en el Pleno del Congreso. Lima 15 de diciembre de 2017 se presenta el pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Pero todo ya estaba decidido. La propuesta para debatir la vacancia se aprobaría esa noche y el jueves se recibiría a PPK y se votaría ese día su salida. Así se informó. Entonces, dos horas después, inició el debate. Aquí arriba, en este balcón, para la familia presidencial, estaba el señor Sepúlveda. Resulta que Sepúlveda cobraba 4 millones de dólares en First Capital. Qué raro. ¿Qué era First Capital? Una compañía casi unipersonal, con dos trabajadores. ¿Podía cobrar 4 millones de dólares? ¿O es que cobraba, gracias a Kuczynski, esos 4 millones de dólares? La expresión de un representante de una empresa, y no es ningún exceso calificarla de delincuencial, como es Odebrecht, vale más que la palabra del presidente. Y más aún, esto provoca una legítima interrogante, presidente.
¿Cuándo llegó el documento a la Comisión Lavallato? ¿Cuándo llegó? El 12, martes. ¿Cuándo hizo público? El mismo día, 12. ¿Hubo oportunidad de contrastar ese documento? Este Parlamento, apegado al debido proceso, nos dimos la oportunidad de que pudiera contradecir la parte comprometida. Ese documento que fue alcanzado esta comisión y que es el sustento para plantear esta vacancia, ¿tiene validez? Aquel que avala la corrupción realmente le está quitando un pan a todo el pueblo peruano que está esperando que nosotros hagamos justicia. El fujimorismo lo está utilizando para recortar el mandato constitucional y tomar el poder. Ya sabemos cómo los lobos se han vestido, se han disfrazado de ovejas. Y no les importa, señor, sancionar por incapacidad moral a gobernante Kuczynski, que ha acabado su propia tumba por haber incurrido en lobismo y en las causales de recibir dinero cuando era funcionario público. No les importa. Importa tomar el poder. Bastar incluso con la empresa corrupta Odebrecht para que les dé los documentos y acortar los plazos constitucionales. Se va a consultar la moción, la admisión de la moción de biogracia al señor presidente de la República. Se recuerda que para la admisión de la moción de biogracia se requiere voto a favor de por lo menos 40% de los congresistas hábiles. Señores congresistas, se servirá de registrar su asistencia para computar el voto. Siendo las 9:52 de la noche, casi 5 horas después de iniciado este debate, los congresistas están ya en su lugar a punto de votar esta vacancia presidencial. Se está votando para que se ponga a debate el día jueves, que es el día en el que el presidente de la República tendría que venir aquí mismo a darles explicaciones respecto a esta información que lo relaciona con la empresa Odebrecht. Han votado a favor 93 señores congresistas, en contra 17, 0 abstenciones. Por consecuencia, ha sido admitida la moción orden del día de pedido vacancia de la presidencia de la República. La presidencia propone debate y la votación de pedido de vacancia de la presidencia de la República. Para la vacancia se necesitan 87 votos. Han adelantado su decisión 71 parlamentarios naranjas. Se suman 10 del Frente Amplio, 5 del APRA, 9 de Alianza para el Progreso y 2 de los no agrupados. Solo ellos ya suman 97 votos. Congresista, ¿no es cierto? Que no tiene título universitario o no tiene título escolar. Tenemos el caso de Yesenia Pons. Entonces hay una demanda, una denuncia escrita, y se le convoca en la denuncia escrita y ella hace su descargo. Si tiene 5 días para responder por escrito, pero en este caso se quiere saltar por la garrocha todo lo que es la primera instancia que corresponde a la Comisión Lavallato, venir directo al Pleno. ¿No es cierto? Ahora en la sesión que hemos tenido se ha aceptado la moción, en la tarde se inicia la discusión. Y en 5 días viene el presidente de la República, votamos y se va a su casa. ¡Ah, qué fácil! El presidente ahora y los congresistas oficialistas están desesperados por ir a la Comisión Lavallato. No decían pues que era inconstitucional que vaya, que no es correcto que asista a la comisión. ¿Qué pasó? Yo creo que acá son argumentos, como digo, manotazos de ahogado. Ya los hechos están consumados. Esto afecta a la institucionalidad democrática del Perú. Mire, qué casualidad que de repente se quiere vacar al presidente de la República, de repente se quiere destituir al fiscal de la Nación y se está destituyendo a magistrados del Tribunal Constitucional. 3 instituciones democráticas fundamentales para el soporte de la justicia en el Perú. Y es que en este escenario no ha faltado quien avisore que este mismo Congreso prepara la misma ruta para Martín Vizcarra, el primer vicepresidente de la República y llamado a suceder a PPK. La siguiente sería la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz. Y así el fujimorista Luis Galarreta, actual presidente del Parlamento, asumiría la presidencia del país y convocaría a elecciones en un año. Así las cosas, el primer mandatario tiene 3 días aún para intentar cambiar los votos de un Congreso que parece tener ya escrita su condena. De ser así, PPK se iría teniendo uno de los mandatos más cortos de nuestra historia. Y en medio de todo,
en un escenario de vacancia y ganancia a río revuelto, el único perdedor es, como siempre, el ciudadano de a pie. Bien, fueron servicios de banca de inversión, es lo que ha señalado el presidente Kuczynski en la rueda de prensa. Entre otras cosas, en un momento se vio medio acorralado por los periodistas y reconoció que algo ganó en estas operaciones, que si bien él estuvo al margen de esta empresa Westfield, que es la principal donde se ha puesto casi todas las miradas, ¿verdad? Él ha señalado que nunca firmó contratos, que no tiene nada que ver con estas operaciones, pero no ha mostrado todavía un documento que pues evidencie que se apartó realmente de esta empresa. ¿Cuáles fueron los vínculos reales de Westfield? ¿Cuáles fueron las operaciones que Westfield realizó con Odebrecht? Esta noche Richard Apolo nos va a mostrar documentos exclusivos en el siguiente reportaje que nos van a contar paso a paso las operaciones de Westfield y por qué Pedro Pablo Kuczynski está envuelto en este tremendo problema que podría culminar con esta vacancia por incapacidad moral. Este es el reportaje de Richard Apolo. Ponga atención a lo que en exclusiva le mostraremos. Dirigido a la constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, este es el acuerdo financiero firmado entre la empresa brasileña, el Banco de Crédito y Westfield Capital, el cual Odebrecht acuerda que en Westfield Capital le brinden adelante asesoría para el financiamiento de las obras del proyecto OL. El acuerdo fue firmado el 17 de marzo del 2004, 8 meses antes del primer pago por asesorías brindada por la empresa de Pedro Pablo Kuczynski a la constructora brasilera Odebrecht. En total, entre el 2004 y el 2007, sumaron poco más de $782,000. Lo que pasa es que el presidente ni siquiera ha reconocido que hay un potencial conflicto de interés, no reconoció nada de eso. O sea, él lo que se ha metido es un hoyo negro de confusiones, de silencios y de explicaciones muy débiles. Y es que este acuerdo firmado el 17 de marzo del 2004 se produjo cuando Pedro Pablo Kuczynski había sido llamado un mes antes, nuevamente por el entonces presidente Alejandro Toledo, para que tome las riendas del Ministerio de Economía. Sí, bueno. Coinciden en el momento de la obtención de créditos para el proyecto Olmos, ahí viene el famoso honorario de éxito. Es decir, hay una serie de correspondencias temporales entre los pagos y las contrataciones con el Estado. Gerardo Sepúlveda no es un hombre cualquiera. La relación entre este ciudadano chileno y Pedro Pablo Kuczynski es de vieja data, años en los que forjaron una sólida y cercana amistad a tal punto que Sepúlveda fue uno de los invitados al palco exclusivo en el Congreso cuando su amigo PPK asumió la presidencia de la República. El nombre de Gerardo Sepúlveda suena con mayor intensidad por estos días. Es que su empresa, First Capital, fue incluida en la larga lista de asesorías por casi $4 millones que esta empresa habría dado a Odebrecht entre el 2010 y el 2012. Al menos dos de aquellas asesorías financieras realizadas en el 2012, decía el presidente de la República hace unos días atrás, las había hecho él, pero no para Odebrecht directamente, sino para First Capital, la empresa de su amigo Sepúlveda, que lo había contratado para asesorar en torno a la tercera etapa del proyecto OL. El pago, según el recibo, por honorarios de Pedro Pablo Kuczynski, fechado el 30 de noviembre del 2012, ascendieron a $610,000. Sin embargo, cuando uno intenta cruzar ese monto con la lista de pagos de consultorías que ofreció First Capital, que es del socio de PPK, uno tiene que hacer ahí como el ejercicio de sumar, ver si calza o no calza, y es complicado poder establecerlo. No se puede cotejar, no hay forma de verificar que la información del presidente Kuczynski es real, es verdadera. Y le toca a las autoridades realmente pedir otra documentación para saber si quién miente aquí, si miente Odebrecht o miente el presidente.
Y las sospechas en torno a esos pagos crecieron con la información que Mauricio Cruz, representante de Odebrecht en el Perú, también anexó a lo remitido a la Comisión Lavallato, presidida por la legisladora Rosa Bartra, en la que se incluía asesorías entre el 2004 y 2007 por más de $782,000 por parte de la empresa brasilera a Westfield Capital. La mayor parte de dichas asesorías, realizadas cuando PPK fue ministro de Economía, luego presidente de Proinversión y finalmente presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo. No se trata de una asesoría que da un preeminente financista internacional respecto a Odebrecht, con obras que estaba haciendo Odebrecht en Brasil, en Panamá, en Estados Unidos, ¿no? Esas asesorías se dan respecto de obras hechas en el Perú cuando esa persona era funcionario del Estado peruano. Eso es lo que lo convierte en una circunstancia muchísimo más delicada. El jueves, casi a medianoche, el presidente negaba algún pago ilícito y decía que durante el tiempo que fue ministro de Toledo, se desligó totalmente de la administración de su empresa, Westfield Capital, y afirmaba haberla dejado por aquellas épocas, bajo la batuta de su entrañable amigo, Gerardo Sepúlveda. Todos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo lo que se dice con la boca se tiene que demostrar con documentos. Papelito manda. Y hasta el día de hoy, mientras que no me demuestre lo contrario, para mí es una mentira. Fechado, uno en el 2004 y el otro el 2005. Estos documentos recogen información de aquellos años en torno al manejo de la empresa Westfield Capital. En ambos documentos oficiales solo se lee el nombre de Pedro Pablo Kuczynski como único funcionario y directivo de la empresa. El nombre de Gerardo Sepúlveda no se lee por ningún lado. Sepúlveda no podía haber hecho absolutamente nada de palabra sin tener una autorización legal. ¿Por qué? Porque al final de las gestiones de Sepúlveda terminan en las cuentas de la empresa del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál hubiese sido lo correcto al asumir un como funcionario público? Como se ha visto en caso de otros funcionarios públicos que han sido en su momento cuestionados. Tienen que renunciar a la empresa en escritura pública y llevarlo a los registros y que a partir de ese momento sea un tercero el que asume el control, el que le traspasa a la sociedad, al que le traspasan los poderes respecto al manejo de las cuentas. O sea, no basta decir, oye, yo se lo pasé a él y él se encargó. Todo tiene que revestir una formalidad, no solo para que esto sea cierto, sino para que en su momento también sea evidentemente creíble. Y es que resulta difícil de creer para muchos que el ahora presidente de la República nunca haya sabido, mientras fue ministro, que su empresa asesoraba a Odebrecht en megaobras como Olmos y la Interoceánica Sur. Más aún, teniendo en cuenta que existe, al igual que en Olmos, un acuerdo financiero entre la empresa brasilera y Westfield Capital por asesoría para la Interoceánica Sur tramo 3. Fechado, escuche bien, el 15 de julio del 2006, solo días antes de que Alejandro Toledo dejara la presidencia de la República y, obvio, haber dejado encaminado el hoy cuestionado contrato de la carretera interoceánica. Y las dudas se acrecientan al ver esta transferencia bancaria por más de $380,000 desde la empresa Westfield Capital a la cuenta personal de PPK el 7 de diciembre del 2012, solo 3 días después de la última asesoría que la empresa de PPK brindó a Odebrecht. Ahí lo que hay que establecer es si realmente ese dinero que recibió Westfield Capital realmente luego fue, terminó en manos o parte de ese dinero en manos de Kuczynski. Y eso es lo que tiene que establecer la fiscalía. De la sucesión de hechos, ahí uno puede establecer una hipótesis investigativa de que es probable. Claro, sin embargo, por la línea de tiempo, ¿no? Es como una
consecutivamente pasa una serie de cosas y te lleva a esa conclusión. Me preguntaste qué podía sentir yo con una persona con la cual he trabajado en un consejo de ministros. Pena, pero indignación feroz en mi interior, porque me siento engañado directamente yo por él, como me siento engañado por Alejandro Toledo. Anda a tu casa, descansa ahí con haz tus ejercicios mañaneros, juega con tus perritos, que te quiero, son tus únicos fieles. ¿Sabes por qué? Porque no saben hablar y no entienden el castellano, solamente ladran y te escuchan y no saben ni lo que tú les dices. Aprovechalos ahí nomás. Si bien el próximo jueves será un día crucial en la que se definirá el futuro del presidente Kuczynski, para muchos esta historia ya tiene de antemano un final escrito. Buenas noches, ya estamos de vuelta aquí en el estudio. Fernando Díaz, en Palacio de Gobierno, donde hemos sostenido esta entrevista prolongada con el presidente de la República. Fernando, muchísimas gracias. A ustedes, Pamela, adelante estudios, una noche que todavía continúa en el programa y estaremos atentos pues a lo que ocurra este jueves 21, donde se verá el destino del presidente Kuczynski. Adelante, Pamela. Fernando, muchas gracias. Vamos directamente a la entrevista de esta noche con el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. Esta noche el presidente de la República ha dicho que de momento el único ministro que ha presentado su carta de renuncia ha sido el ministro del Interior, Carlos Basson Briu, y que no se la ha aceptado. Se ha declarado inocente, ha pedido disculpas a los peruanos y ha tratado de explicar que no hay nada de ilícito ni de legal en los contratos que su socio o su ex socio, Gerardo Sepúlveda, firmó y con la empresa Odebrecht. Así que, bueno, vamos a conversar con el ministro Nieto Montesinos. Quisiera su primera impresión sobre la forma en que esta noche se ha defendido el presidente Kuczynski. Bueno, él ha tratado de exponer con la mayor claridad posible sus razones. Efectivamente, en una conversación como la que ustedes han sostenido, no se puede desplegar toda la documentación que él tiene, que ha debido reconstruir, porque estamos ante un fenómeno complejo. O sea, por un lado, hay temas que tienen que ver con el derecho civil, la propiedad, la gestión, la diferencia, si está inscrito o no está inscrito. Por otro lado, hay temas que tienen que ver con la forma en la que se manejan las empresas aquí y en Estados Unidos y ciertas culturas empresariales. Adicionalmente a eso, hay temas que tienen que ver específicamente ya con la arena política y cómo, digamos, plantear o frasear ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo espero que en la presentación que tenga que hacer en el Congreso él despliegue todo esto con la documentación que en algún momento nos ha mostrado para explicarnos un poco la situación. ¿Los dejó tranquilos a los miembros del gabinete? ¿Les dio tranquilidad la explicación que probablemente con más calma y con más tiempo les dio? Mire, yo tengo, como lo he dicho ya, la íntima convicción de que estamos ante un hombre que ha actuado con honestidad, pero que hay áreas, digamos, grises que tienen que ser trabajadas y tienen que ser explicadas con otros elementos para poder dejarlas absolutamente claras, ¿no? Y ese es un tema complejo. Y frente a ese tema complejo que afecta a la presidencia de la República y que afecta a la democracia peruana, no podemos tener un proceso que festine procedimientos, que acelere trámites y que termine finalmente siendo una seguidilla de acontecimientos y una democracia tumultuaria. Eso es un hombre político, ministro. Mesura y serenidad. Es un hombre político. Y el presidente en su alocución inicial habló de un asalto al orden constitucional y que se está tramitando una vacancia express. Y directamente hace referencia a estas palabras a lo que está ocurriendo con Fuerza Popular. Bueno, es evidente que hay una premura excesiva en la tramitación de la vacancia. Aquí tenemos tres procedimientos. El procedimiento primero, que era el que llevaba adelante la Comisión Lavajato. Ahí yo observo algunas circunstancias que a mí no me quedan claras. No soy un especialista en regulación parlamentaria, pero hay un trabajo que estaba en proceso, hay unas cartas que se cursan con toda la discusión que ha habido en público, si por descrito o directamente, y finalmente en algún momento el presidente se convierte de testigo
en investigado, porque la comisión, la presidenta de la comisión, pide a la empresa Odebrecht explicaciones sobre las empresas que tendrían algún tipo de conexión con el presidente. No sé en qué momento ocurrió y no sé si se hizo de manera debida. ¿No fue un error del presidente no presentarse ante la comisión, ante la presión? Probablemente fue un error, mirado ahora desde estas circunstancias, debimos tener quizás una actitud más serena y más comprensiva frente a lo que él señaló en su momento como actitudes hostiles hacia él en la reunión que tuvo anteriormente con la otra comisión, probablemente. Pero ¿cree en todo que caso, si se hubiera presentado hubiéramos evitado llegar a esta circunstancia ya, en la que ya, estamos ya, ahora? Ya no lo sabemos, Pamela. Hay quienes piensan que en realidad siempre hubo una voluntad de vacar al presidente. Hay quienes piensan, como en su momento lo anunció la candidata perdedora, que iban a ejecutar desde el Congreso su programa de gobierno, lo cual era claramente una manera poco democrática de entender la función fiscalizadora del Congreso. Hoy Rosa Barta, en una entrevista en un diario, ha dicho que los contratos son perfectamente legales y que ellos lo sabían, que aquí el juicio es político y es porque el presidente mintió. Bueno, yo tengo aquí, qué bueno que me menciones ese tema. La propia presidenta de la comisión ha dicho que todo es legal. Lo ha dicho hoy día en un diario. Que todo es legal. Así entonces, es. Primera cosa, y lo dice Odebrecht también. Y lo dice Odebrecht. Y lo dice la documentación. Uh-huh. Se han producido unos contratos, se han producido unos recibos, se han producido unos informes y unos resultados del trabajo realizado, se han producido unos pagos a través del banco y todo eso ha terminado finalmente en tributación. O sea, voluntad de esconder no se ve, porque hay que ser bastante tonto para esconder declarando públicamente en 4, 5, 6 procedimientos lo que ha ocurrido. Se lo preguntó el presidente, el tema de haber recibido utilidades de esos contratos que Sepúlveda firmó, ¿no es de algún modo ilícito en función de lo que establece la Constitución? Mire, yo he escuchado explicaciones del presidente que tienen que ver con unas inversiones que él hizo en Texas hace 20 años y que en cierto momento ese año le generaron utilidades, pero en todo caso, cualquiera que sea la situación, dése cuenta que estamos ante un fenómeno muy complejo, que requeriría análisis financieros, técnicos, y no se condice para nada un fenómeno complejo que puede terminar en la vacancia de un presidente democráticamente electo y que puede terminar hiriendo nuestra democracia de un modo grave con un procedimiento prácticamente de fast track. ¿Mintió el presidente? ¿En su opinión? Es lo que dice la comisión, la moción de vacancia. Así es. ¿Y en qué se funda? Y es lo que dice hoy Rosa Bartra. ¿Y en qué se funda la carta de vacancia de lo firmada por los congresistas? En las primeras hojitas de Odebrecht. Así es. En esas hojitas que son un listado de transferencias bancarias hacia la cuenta de estas empresas. Y luego, estas hojitas son las que les permiten afirmar que el presidente ha mentido. Pero, ¿y la siguiente carta de Odebrecht? En donde dice que ellos nunca trataron que PPK, que ni siquiera sabían que él estaba como propietario de esa empresa, que dicen que todos los procedimientos fueron legales, que fueron pagados, bancarizados, que fueron tributados y que tuvieron un resultado producto del cual se paga una comisión. ¿Eso no es parte de una investigación? No digo que tenga razón o no tenga razón. Lo que le quiero decir es que el proceso es complicado. Uh-huh. La verdad es más compleja y requeriríamos, si fuéramos una democracia responsable... La verdad es una. Bueno, la verdad, efectivamente, la verdad es una, pero requiere un esfuerzo de investigación. O sea, yo no deduzco de unas hojitas con un conjunto de cifras, ¿no?, que mintió. Ese es un procedimiento específico, además. Claro, apuntan a que él dijo no, y luego, recordé que sí hice esta asesoría para H2 Olmos. Ya no era funcionario público cuando lo hizo, pero de pronto recordó eso, y de pronto salen que era su empresa la que a través de Sepúlveda, ¿verdad?, hacía contratos. Mire, es probable que el presidente haya dicho la verdad de a pocos. ¿Es eso mentir? Mala estrategia, ¿no? ¿Es eso mentir? Entramos en una discusión casi filosófica, ¿no es cierto? Uh-huh. Requeriría más tiempo. Uh-huh. No un proceso prácticamente de resolución express, como alguien lo ha dicho. Ahora, parece que la suerte ya está echada, porque... digamos, los 72 o 71 y la señora Vilca Tomás, 72, se necesitan 87 votos. Fuerza Popular, el APRA, entiendo que hay un par de bancadas que todavía se lo están pensando, pero vamos que después del debate del día jueves parece que la suerte ya está echada. Bueno, hay dos bancadas, tanto la del APRA como la de Fuerza Popular a través de su vocero, que han dicho que ellos ya tienen un punto de vista y que van a la vacancia. Así es. Y no han escuchado al presidente en la sesión respectiva. Claro, claramente, están adelantando. Entonces, cuando ellos dicen, nosotros vamos a ir a vacarlo,
sin escuchar al presidente, ¿podemos decir que esa asamblea es una asamblea que garantiza la imparcialidad para el juzgado que es el presidente de la República? ¿Esa imparcialidad que no está garantizada no es una ruptura del debido proceso? ¿La festinación de trámites y la aceleración de trámites no es una ruptura del debido proceso? ¿La inexistencia de una tipificación de lo que es incapacidad moral? Resulta que si yo soy ministro de Estado... Es discrecionalidad del Congreso y eso lo permite la Constitución que tenemos. Bueno, precisamente ese es el vacío que hay que llenar con responsabilidad, con mesura, con investigación. Porque no podemos decir, bueno, mire, este señor le gusta ver películas pornográficas a las 2 y a las 3 de la mañana, incapacidad moral. Bueno, ¿cómo? Ah, este come helados de fresa, incapacidad moral. Lo que quiero decirle, ridiculizando un poco la situación, es... Necesitamos un proceso de investigación serio. Nuestra democracia no puede quedar lacerada. Si se salva en el escenario de que el presidente se salvara, ministro, de la vacancia, queda como un inquilino precario, permanentemente arrinconado por una oposición que lo ha arrinconado durante todo este año. Si usted mira las encuestas de la última encuestadora que ha sacado resultados, en el 62 o 67% pide que se cierre el Congreso, 53 o 54% piden que el presidente no siga siendo presidente, aunque 40 y algo por ciento lo apoya, y se dice además en una mayoría muy amplia que se quieren elecciones generales nuevas para definir nuevas autoridades, pues mire, estamos en una crisis de confianza severa, y eso es lo que a mí me preocupa. Que no podamos construir, constituir una clase política, políticos y políticas responsables, que ganemos la confianza de nuestra población. La gente está con dolor. Hay un desconcierto enorme. La gente está con dolor. Hay un desconcierto enorme, ministro. Porque aunque no tenga una mirada cercana a la política, sí percibe sus instituciones democráticas como algo que conquistó, que ganó y que debe seguir, merece seguir existiendo a plenitud y perfeccionarse. Entonces tenemos que interpretar esa desconfianza y ese dolor de la gente y hacer el esfuerzo por tener una actitud responsable. Pamela, usted me dice, la suerte está echada. Yo espero que reflexionen. Ministro. Yo espero que reflexionen. E incluso los más fuertes adversarios, espero que hagan el esfuerzo por reflexionar y tener una actitud responsable. Gracias, ministro, por estar con nosotros a esta usted. Noche. Gracias. Muy bien. Entonces, las cosas son así. El presidente de la República esta noche ha hablado de un asalto al orden constitucional generando una vacancia express. Claramente hace referencia a lo que está ocurriendo desde la bancada de Fuerza Popular. Pero lo cierto es que esta noche ha hecho una serie de explicaciones en torno a la empresa que cedió a su socio, o a su ex socio, el señor Gerardo Sepúlveda, para que él tomara el buen prestigio de esta empresa y poder hacer lo que hace la empresa, que son asesorías financieras, reestructuraciones financieras, de las cuales, según ha dicho el presidente, ha recibido utilidades. ¿Eso califica o no como una infracción constitucional? Estamos con el congresista Johnny Lescano de Acción Popular, conoce la Constitución, quizás nos pueda dar más luces sobre este punto en específico. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, yo creo que está bien que el presidente haya pedido disculpas, pero no por comunicar mal, sino conforme ¿usted sí cree a su que misma, por su misma declaración, manejó muy mal su empresa, la Westfield Capital, porque permitió que un tercero esté conectado con una fuente de negocios que era el Estado. Y eso es obviamente un delito. ¿Se manejó mal o mintió? Yo creo que, por la forma como lo he visto, muy inseguro, ha faltado la verdad. Yo creo que cómo no va a saber que en virtud de que tenía su socio, que estaba sacando proyectos tan importantes en el Estado. De tal manera que... Rosa Bartra ha dicho hoy día que lo que se le está juzgando se le está pidiendo la vacancia por la mentira. Entonces, en ese sentido... Pero no creo que solamente por eso, porque en el Congreso hay muchos que han faltado a la verdad, han presentado certificados falsos. Ah, qué bueno que lo menciona. Claro que sí, sí hay varios que se han salvado en la Comisión de Ética. Pero los congresistas no los podemos vacar. No, pero si es este el fundamento, claro, esos señores han debido ser... Habría que vacarlos a varios. Han debido ser sancionados en la Comisión de Ética. Pero están puestos iniciarles un proceso de acusación constitucional, lo cual no ha ocurrido porque el fujimorismo los ha blindado a todos, razón por la cual yo renuncié. Y luego renunciaron 3 bancadas más y la Comisión de Ética, de hecho, en estos momentos, está desactivada. De tal manera que yo no creo que sea solamente el asunto de la mentira, sino estos negocios que se hizo a través de Odebrecht, gran empresa corrupta, pero... El presidente esta noche ha dicho que él recién
En estos días se ha enterado de los contratos que había suscrito Sepúlveda con Odebrecht. Yo me cuesta creer eso. Yo creo que si es su buen amigo, que ha estado en la juramentación cuando entró como presidente, y es su empresa el presidente, es imposible que no esté al tanto con quién contrata o con quién no contrata, porque está en juego su persona, porque si contrata mal con alguien o con el Estado, siendo funcionario público, lo está comprometiendo a él. Entonces, okay, ese paso que se ha podido dar en esos contratos de Odebrecht, donde su empresa asesoraba y sacaba las concesiones del Estado, obviamente inmediatamente ha debido actuar. Entiendo que su bancada está evaluando. Sí, porque eso es lo responsable, actuar, escuchando, meditando. No nos hemos opuesto al debate. El día viernes nosotros hemos votado para que se abra el debate, a pesar de que el día viernes, Pamela, se sacó la vuelta a la ley. Porque lo normal, en un tema tan delicado, es que quien dirige el Congreso ha debido dar cuenta de la moción de vacancia presentada y el día lunes o martes poner a debate la admisión. No, lo hicieron a mediodía, dieron cuenta y, en la y tarde, a las dos horas en la estaba al debate. Debatiendo. Eso demuestra una intención de acelerar una situación que me parece bien extraña. Pero no va en contra del reglamento del Congreso en la medida en que están declarados en sesión permanente. No, yo creo que si tú ves los precedentes en el Congreso, incluso para la interpelación de un ministro, das cuenta hoy día y a los dos o tres días comienzas a abrir para admitir a debate o no. Fuerza Popular quiere decapitar al presidente. Yo creo que tienen intenciones los señores del Fujimorismo y el aprismo. No tiene mucha intención de sancionar la cuestión ética, sino de tomar el poder sea como sea, porque los pasos que se están dando, infiltrando instituciones y tratando de descabezar el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, atacando a la Fiscalía, hay ya congresistas de esa bancada de Fuerza Popular denunciados por el mismo fiscal por intromisión e intimidación en el allanamiento a los locales. Entonces, eso también hay que verlo. ¿Cuál es el propósito? ¿Sancionar a un presidente donde no ha dado los pasos seguros para demostrar que está actuando bien? ¿Eso? ¿O están de por medio la toma del poder y la pretensión dictatorial que se viene viendo clarísimamente? A la luz de esos argumentos, entonces, ¿cuál debería ser la postura de las bancadas que están evaluando como Acción Popular? Nosotros vamos a esperar, repito, la explicación y vamos a pedir los documentos el día jueves. ¿Por qué razón? Porque el presidente hoy día ha dicho que el dinero que le han entregado, esos 300 y tantos mil dólares, dice que viene de un negocio de Texas, de su empresa Westfield Capital, y que no tiene que ver con el dinero que generó Sepúlveda a través de Westfield. Entonces, que nos demuestre, porque debe una empresa, tiene su contabilidad, tiene sus documentos, y fácilmente se puede probar eso, para efecto de ver que no solamente se mintió o no se mintió, sino que no se cometió delito o que sí se cometió el delito. Esos extremos nosotros tenemos que obviamente analizarlos para luego El mismo votar. Día jueves el presidente se defiende, luego ocurre el debate y ese mismo día se somete a votación. Yo creo que debía ir por pasos, ¿no? Okay. Porque ¿cuál es la desesperación? Yo digo, eso se nota claramente. Dicen, no, estamos cumpliendo con los marcos constitucionales. No, señor, no se está cumpliendo con los marcos constitucionales. Bueno, pero es el comportamiento que hemos visto. Lo más probable es que ocurra eso el día jueves. Sí, es lo más probable, porque ya, como tienen mayoría y están, quieren a hacer esta situación. Pero por eso, mi opinión es que se evalúe, se escuche al señor Kuczynski y otro día, señor, bien estudiado el asunto, se vota. Bien, ¿no? Pero vamos a darle batalla para que en esto no solamente se sancione una situación irregular, porque creo que, aparte de la vacancia, el señor Kuczynski de todas maneras va a pasar a un proceso de investigación en el Congreso y en la Fiscalía. ¿No es cierto? Con seguridad. Me van a levantar del aire, congresista. Pero bueno, hay que hacerlo con prudencia, con respeto a la Constitución, a la ley, y vamos a hacer lo mejor para el Perú. Muchísimas gracias, congresista. Gracias, Pamela. Gracias. Bien, son días complicados. Sí hay mucho desconcierto en la calle, mucha decepción en quienes depositaron su voto de confianza en el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que tendrá el día jueves la oportunidad de intentar convencer a los congresistas, al Pleno del Congreso, sobre sus argumentos de inocencia. El tema es que esto nos obliga a hacer una reflexión sobre nuestra clase política, porque las encuestas
lo que dicen es que el peruano de a pie no deja títere, no deja títere con cabeza. No hay líder político que salga con una aprobación robusta. Y eso es preocupante. Y tenemos que reflexionar sobre lo que queremos, porque tenemos todavía 4 años por delante hasta que haya una transición democrática en las urnas. Así que sirvan estos días para reflexionar, que el presidente pueda elaborar una defensa convincente en el que es un foro político donde aparentemente la suerte, como he dicho, está echada. Entonces, hasta el jueves estamos en compás de espera. Yo me tengo que despedir, pero antes tengo un mensaje de nuestro auspiciador. Esta Navidad es más especial porque ahora Claro Max se trae más con un 2x1 espectacular. Solo tienes que cambiar tus líneas a Claro y puedes llevar 2 Moto G5 a 9 soles en plan Claro Max 99. ¿Escuchaste bien? 2x1 a 9 soles, un gran regalo navideño que debe ser tuyo sí o sí. ¿Qué estás esperando? Cámbiate a Claro Max, el pospago de Claro. Y con esto acabamos esta edición extraordinaria de Día D, coyuntura política que deja, digamos, de lado nuestra agenda habitual. Y nos vamos hasta el próximo domingo 24 de diciembre, Día D, no sale del aire, hay programa especial. Yo deseo que esta sea una semana de seria reflexión, sobre todo en nuestra clase política. Muchas gracias y muy buenas noches.